Hola, bienvenidos a una cápsula más de Adona Revista. En esta ocasión tuvimos oportunidad de entrevistar a Miguel Ángel Bustamante, experto oficial del ICC en Regla 5 Terms 2020. ¿Sabes cuáles son las modificaciones más relevantes en estas reglas o cuáles se eliminaron? Quédate a ver nuestro siguiente video. Desde 1936, la Cámara Internacional de Comercio se ha dado a la tarea de ir revisando estos términos internacionales de comercio de tal manera que vayan respondiendo a la nueva, al entorno, nuevo entorno del comercio internacional, a la nueva dinámica del comprar y vender, así sea en Asia, en América, en Europa, en África, donde quiera que sea. De 1936 para acá, pues el mundo ha cambiado mucho. Leyes, uniones comerciales, estas uniones comerciales que en las últimas dos décadas pues son lo que ha marcado un mundo más globalizado. No obstante que paradójicamente hoy haya ciertos gobiernos, ciertos países que como que están volteando al proteccionismo. Nuestro vecino del norte es uno de ellos. Dejando de lado que pues, el mundo está globalizado, el mundo tiene otra dinámica ya de uniones, de relaciones comerciales más amplias, más diversificadas. Tenemos también un Brexit en Inglaterra que obviamente está trayendo repercusiones fuertes. Sin embargo, la dinámica y la mecánica de, las transferencias de mercancías, esas siguen. Es así, de tal manera que de 1936 al 2020 la Cámara Internacional de Comercio se ha dado la tarea de que estas reglas internacionales, estos usos y prácticas internacionales tengan una respuesta clara para todos los actores del comercio internacional. El INCOTERM FCA, no obstante que viene desde hace versiones anteriores, ese sufrió una modificación importante, en el que ahora ese término que es Free Carrier Ad, entregada la mercancía a un transportista, ahora permite el que como prueba o evidencia de entrega se presente un documento de transporte marítimo con la puesta a bordo de la mercancía. No obstante que eso no se tenía considerado en las versiones anteriores. Términos CIP, CIP y CIF, CIF, hay cambios también importantes. Esos dos términos incluyen que el vendedor debe incluir en el precio de venta, además del valor de la mercancía y el flete, el transporte ya está incluido al destino, también debe de incluir el seguro. En la versión 2010, la versión que le antecede esta 2020. En ambos casos, las obligaciones de seguro en cuanto a cobertura de parte del vendedor eran que él tenía que asegurar con cobertura mínima, tipo C. Ahora cambia en los INCOTERM 2020, con CIF, CIF, se mantiene en cobertura mínima porque es un INCOTERM que se utiliza mayormente para o debería utilizarse mayormente para las transacciones de comerciales donde están involucradas commodities, materias primas y eso. Entonces ahí se mantiene un seguro con cobertura mínima para efectos de que no se encarezca más la mercancía. Y donde sí cambia es en las mercancías que normalmente van en contenedores y que se cotizan cuando hay seguro con CIP, CIP, Cost Insurance Paid. La cobertura que se tiene que emplear ahí es amplia, es tipo A del Instituto de Carga de Londres. Desapareció el INCOTERM DAT, Delivery at Terminal, y se incluye un nuevo INCOTERM, lo sustituye un nuevo INCOTERM, que es el INCOTERM DPU, Delivery at Place and Load. Esto significa que cuando el vendedor pacta ese INCOTERM con el comprador, lo que le está diciendo el vendedor al comprador es si el lugar de destino de la mercancía, Avenida Paseo de la Reforma, número 254, en las Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, si yo te la tengo que llevar hasta ese lugar. Yo, vendedor, es mi responsabilidad a través de mi transportista, claro, ¿no? Te la entrego hasta ese lugar y la maniobra de descarga
también ya está incluida. Es responsabilidad del vendedor. Entonces, eso no existía en ninguno de los otros 5 terms, en ninguna tampoco de las otras versiones. Desde 1936 no había un Incoterm con ese alcance. Las propias reglas ya en su conjunto también tienen una nueva estructuración, un nuevo orden, un nuevo armado, tienen una estratificación más clara. Si la mercancía o la primera obligación de uno es vender y del otro pagar, ¿sí? Te vendo y ya está lista la mercancía, pero págame. Entonces, esa obligación primaria está ahora puesta en primer lugar. Después, ¿qué sigue? Sigue que te la entrego y que tú la recibes. Eso se puso ahora en segundo lugar. Y después, ¿qué sigue? ¿Dónde te transfiere el riesgo por daño o pérdida de la mercancía? Se puso en tercer lugar. Y luego sigue transporte, y luego sigue seguro, y luego sigue paso por aduanas, y luego sigue el envase y el embalaje, y luego sigue costos. En fin, como verán, se va dando de una manera ya más natural todo el movimiento de la mercancía que va siguiendo, el ciclo de la mercancía, y eso ya se plasmó de esa manera en las reglas. ¿Quién es dueña de los 5 TEMS como marca y como creación y como reglas? Es la Cámara Internacional de Comercio. Pero hay un ICC México, y hay un ICC Estados Unidos, y hay un ICC así en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, a través de las ICC, de los comités nacionales, ¿sí?, mandan sus requerimientos, sus cuestionamientos a París. Entonces, cuando ya son tal el número de cuestionamientos, porque ya son demasiados los cuestionamientos que estamos recibiendo, quiere decir que entonces ya las actuales reglas no están dando respuesta a los diferentes usuarios en el mundo de las reglas 5 TEMS. Se convoca a los comités nacionales, el Grupo Mundial de 5 TEMS convoca a través de los comités nacionales para que se formen acá grupos en los comités nacionales, grupos de 5 TEMS, que sepan de 5 TEMS, y que se inicie la revisión. Eso se manda a los comités nacionales, y los comités nacionales acá, que en el caso de México yo lo presido, le damos respuesta a esos cuestionamientos que nos manda París, y nos mandan una serie de cuestionarios para un primer borrador, un primer ejercicio de revisión, y entonces se mandan las respuestas y París las aglutina todas. El argumento de que se decía, bueno, ¿por qué si en Ex Works, por qué debe de existir Ex Works si en realidad no es una venta internacional? Y con Ex Works, el vendedor le dice al comprador, ven a mi fábrica, bodega o almacén y de aquí te la llevas. Tú la cargas en el medio de transporte que me mandes, o sea, ni siquiera la cargo. Tú la cargas, tú te la llevas, tú pasas aduanas. Obviamente tú te haces cargo del transporte, seguros, todo, ¿no? Si hay trasbordos, por los trasbordos, la aduana de aquí, las de tránsito si hubiera, la aduana de importación, pues igual también tú haces el despacho de importación. Es decir, se ve como un Incoterm no internacional, se ve como que es una venta doméstica, ¿no? Sí. Y por ahí, pues, ese es, digamos, el que podría citar como uno de los argumentos que había para que se quitara Ex Works, ¿no? Sin embargo, no hay que perder de vista que aún con Ex Works, ¿sí?, si es una conveniencia de transferencia de responsabilidad y de no decir no voy a asumir ni costos ni responsabilidades, pero, a ver, el vendedor está en Singapur y el comprador está en México. O sea, sí, en el fondo sí hay una transacción internacional. Y así como hay vendedores que deciden utilizar Ex Works por conveniencia de que sus obligaciones y responsabilidades son mínimas, también hay compradores que dicen, no, véndeme la Ex Works, porque yo me hago cargo y yo controlo toda la logística del movimiento de la mercancía. El Ex Works no se quita, se planteó, pero no se quita. El DDP tampoco se quita. Otro que se había pedido, algunos comités y algunos grupos pidieron
la eliminación de FAS. FAS es entregada a un costado del buque, free alongside ship, entregada a un costado del buque, y decían, bueno, ¿realmente quién entrega a un costado del buque? Bueno, hay países en donde sí. Les pongo un ejemplo muy, muy, muy simple y muy, muy claro. Una mercancía, por ejemplo, mineral de hierro. México vende mucho mineral de hierro. Hay una terminal especial de carga de mineral de hierro que está en Lázaro Cárdenas. Y esa terminal de hierro de Lázaro Cárdenas, ¿sí?, está a un costado del muelle, está a un costado del buque. Y entonces ahí el vendedor mexicano del mineral de hierro le dice al comprador, por ejemplo, de China, ¿sí?, te vendo FAS. Y la mercancía sí está a un costado del buque, no sé si me explico. Disputas que van a generar costos, y que incluso se rompan las relaciones comerciales. Es decir, esas disputas obviamente van a significar, pues, irse a juicio y tema de abogados y tiempo, y que a lo mejor, si está también involucrada ahí mercancía, por ejemplo, perecedera, que pudiera incluso echarse a perder, que pudiera incluso, mientras se resuelve aquello, pues llevar a decir, una vez que se llegue a o hasta que se llegue a una resolución, generaría que quizá a lo mejor la mercancía también termine siendo, termine con daño colateral, pues, ¿no? Esa es la magia de los sincrotrans, que le dicen a uno y a otro, tú eres responsable de qué, tú eres responsable de qué, tú pagas qué, tú pagas qué. Esto lo dicen las reglas y usos internacionales. Entonces se llaman International Commercial Terms, INCO, IN, de International Co, Commercial Terms, INCO Terms, de ahí viene eso, ¿no? Y son reglas estandarizadas, que son reconocidas por la legislación de muchos países. México la reconoce, están reconocidas, están tipificadas, están estipuladas en la Convención de Viena sobre Contratos Internacionales de Compra y Venta de Mercancías. En el artículo 9, para hacerte más específico, ahí vienen definidos los términos internacionales de comercio que ambas partes, dice ahí, debieron haber tenido conocimiento. No son leyes. Son reglas y usos. Desde 1936 están ahí. Claro, han ido y venido algunas. Otras se mantienen desde siempre. FOB y CIF están desde siempre, desde toda la vida. ¿A qué voy con esto? Y contestando concretamente a tu pregunta. Si bien es cierto que los Incoterms 2020 entran en vigor a partir del 1 de enero del 2020, ¿sí?, si las partes acuerdan, convienen en utilizar una versión anterior o la anterior o la anterior y lo plasman en el contrato de compra-venta, ¿sí?, eso es lo que va a prevalecer, lo que acuerden ellos, lo que definan ellos y pongan en el contrato de compra-venta. Una versión no elimina las anteriores, siguen estando vigentes, primero porque partamos del hecho de que no son leyes, son reglas y usos. Segundo, se materializan, su efecto legal lo tienen en el contrato. Y en el contrato, como dicen los abogados y dicen bien, los contratos son acuerdos de voluntades de las partes, en este caso el que compra y el que vende, ¿no? Y si ellos deciden utilizar el Incoterm FOB 2010, no obstante que ya estén en el 2020, 2021, pero ellos les acomoda seguir utilizando el FOB, por citar FOB, pero cualquiera de los otros términos de 2010, 2000, 1990, 1986, es tema de ellos. Nada más de que estén conscientes en qué escenario se están metiendo. ¿Sí? No sé si me explico. Obviamente la recomendación ICC, International Chamber of Commerce, es, a ver, señores, usuarios, sobre todo importador y exportador, váyanse por la última versión, mejor, utilicen eso. No por nada se hizo una nueva versión, pero si ustedes al final de la historia deciden irse por versiones anteriores y lo hacen con conocimiento de causa y lo ponen en el contrato de compra-venta, eso es lo que va a prevalecer. Esperamos que te haya gustado este video. Agradecemos infinitamente al ICC México por habernos abierto las puertas para realizar esta entrevista exclusivamente para Dona Revista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a Karen TV y hasta la próxima.